Buenas noches, amigos de Eje Cultura y mucho más. Estamos en vivo y en directo. Buenas noches con todo el público que el día de hoy nos acompaña a través del canal Eje Cultura y mucho más. Sí, estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo a través de Eje Cultura y mucho más. Ya estamos conectados, ¿sí? Estamos en vivo y en directo, pues, en una entrevista súper especial, pues, ya por los más de 1000 suscriptores que tiene este humilde canal que es Eje Cultura y mucho más. ¿Sí? Eje Cultura y mucho más, estamos en vivo y en directo. Pasa la voz a tus amigos para conectarte a través de YouTube. El día de hoy, lunes 10 de enero, tengo la dicha, tengo este agrado y el honor realmente, pues, de tener un invitado de lujo. Me refiero al gran maestro Hugo Benítez Villegas, quien realmente me faltan palabras para describirlo, porque mi admiración total, quien fue mi maestro en la Universidad Nacional de Trujillo. Destaco su carisma, su gran amabilidad y sobre todo su gran profesionalismo, pues hablar de historia, del Departamento de Historia, del cual obviamente egresé, es hablar del gran maestro Hugo Benítez Villegas. El carisma y el amor hacia la historia, la crítica y el análisis a la historia, pues son las características primordiales que vi en este maestro, del cual pues creo yo soy una parte de lo que él nos formó. Estamos en vivo y en directo, voy a presentarles al gran maestro Hugo Benítez Villegas, quien lo recibimos con las palmas desde aquí, desde Eje Cultura. Maestro Hugo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Edwin? Qué gusto estar en contacto contigo después de tanto tiempo. Qué gusto, maestro. Maestro Hugo, cuéntenos, ¿cómo le está tratando el 2022? Ya estamos ya a 10 días de este nuevo año. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, le está yendo en este 2022? A ver, primero, como un político, antes de hablar, quiero decir unas palabras. En principio quisiera decirte que es un placer para mí estar contigo y poder conversar sobre algunos aspectos de vida. Te has soltado en una serie de elogios y bueno, te digo que cada uno ve con el esquema mental que tiene. A ti posiblemente eso fue lo que soy para ti, ¿no? De repente para otros no soy así. Y lo último, antes de responder a tu inquietud, te diré que a veces nosotros confundimos los términos. Está de moda decir maestro, 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 por el respeto que se tiene. Pero me parece que entre estos dos términos, maestro y profesor, hay una gran diferencia. Hace algún tiempo escribí en mi correo eso, precisamente sobre la diferencia entre maestro y profesor. Te lo digo esto para que lo reflexiones y veas si es que asumes mi posición o sigues manteniendo la tuya. El profesor, generalmente es la persona que transmite conocimientos. Conocimientos que muchas veces, en el caso de la historia, no lo he experimentado y que solamente transmite lo que leyó de uno o varios libros, que tampoco saben si lo que dice el autor es cierto o no, pero es una posición un poquito más que de repente por ahora explicar. Por ejemplo, lo que haces tú, lo que hacen los profesores en los colegios y también en la universidad,
ser profesores. ¿Y qué es maestro? El maestro es la persona que por su sabiduría va a orientarte para que tú tengas una superación espiritual, para que te encuentres a ti misma, para que reflexiones sobre tu vida, sobre tu esencia, y pues te puedas elevar y mejorar tu condición humana, que es diferente. Por lo menos para mí esa es la diferencia entre profesor y maestro. Se suele decir también, por ejemplo, maestro, maestro, porque uno tiene un grado académico, ya sea maestrías o doctorado. Pero te diré que esos grados académicos no te hacen superior, no te hacen ni mejor ni peor de lo que eras. Pero nosotros pensamos que sí, que llevando una maestría o un doctorado, pues estamos por encima de la gente. Y nos gusta que nos digan doctores, maestros, y eso eleva nuestro ego, pues, nuestra capacidad de sentirnos superiores al resto. Pero si tú te remites a los significados, a las definiciones de estos términos, o estudias una maestría y un doctorado, no es que te hagan superior, simplemente te enseñan a investigar. Una maestría te enseña a investigar mejor que si tú fueras un licenciado. Y un doctorado te enseña a investigar con mayor precisión, con mayor rigidez científica, más que un maestro. Entonces, no soy muy proclive a estos títulos de maestría, de doctor, de maestro. No, 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 porque yo creo que por encima de esas cosas, de esas pequeñas peculiaridades, está el superarse, la superación espiritual para llegar a conocer un poco la paz, la tranquilidad, la dicha, ¿no? Pero esa es otra cosita también, es otra cosa. Bueno, ahora sí. Claro, Vamos a lo nuestro. yo sigo Ya diciéndole dije la maestro, palabra. yo sigo diciéndole Perdón. maestro a pesar de que, claro, las definiciones de ser profesor y ser maestro son términos muy distintos en realidad, pero yo quiero contarles a todo mi público de Eje Cultura y mucho más, ¿sí? Que yo le digo maestro porque lo que yo soy ahora como docente, el público que me conoce como docente de nivel secundaria, como docente preuniversitario, ¿sí? Usted caló mucho en lo que es mi formación profesional. Entonces, a mí me gustaría llamarlo maestro. Yo sé que en esa parte siempre usted ha sido muy, yo lo llamo así, muy humilde, pero a veces yo quiero hoy reconocer, ¿no? Lo que fue para mí, como me dijo al inicio, ¿no? Yo estoy muy feliz, muy orgulloso que usted haya aceptado esta entrevista y me haya dicho desde la primera vez, amigo, amigo Edwin, los tiempos, y eso. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? No, encantado. Yo me quedé sorprendido porque yo con un poco temeroso, maestro, no podrá. Y usted me dijo, no me digas maestro, califícame como lo que yo fui para ti, ¿no? Y eso yo quiero transmitirle a todos ustedes, ¿no? No quiero transmitirles a todos. Maestro Hugo, Perfecto. cuénteme, ¿cómo le está tratando estos primeros días del 2022? ¿Cómo está usted? Mira, es una pregunta compleja. ¿Cómo estoy? Corporalmente, espiritualmente, ¿Cómo está? emocionalmente, ¿Qué nos quiere es transmitir? difícil. Te Ajá. diría, te voy a responder. Físicamente me encuentro bien. Mi cuerpo está reaccionando bien. Emocionalmente me encuentro en paz, en tranquilidad. Conozco o gozo de la dicha de poder quedarme en blanco, es decir, salir del pensamiento, salir de las emociones y quedarte en un plano diferente al que comúnmente se está. Psicológicamente estoy bien, no tengo ningún problema. Recibo lo que la vida me da sin reclamarle nada, sin evaluar lo Es que se importante. presenta a cada instante en mi vida, sin decir esto es bueno o esto es malo, simplemente lo acepto porque la vida es lo que me da. Quizás me desconozcas por la forma como me estoy expresando, No, no. pero del profesor que tú dices, el maestro que tú dices, a lo que soy ahora, realmente mi vida cambió mucho. Cambió radicalmente, ¿no? De Y eso es eso lo te que diré. vamos a conversar en unos Dime. momentos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a dar este giro de 360 grados? Maestro Hugo, cuéntenos, ¿usted nació en qué ciudad?
Nació en Perú, nació A ver, aquí. vamos a hacer un poco amena esta conversación. Y tú me vas a ayudar en algunas cosas. Yo nací en la ciudad de Trujillo, acá en Trujillo, en el barrio de Chicago, del cual tengo un recuerdo muy claro, muy preciso. Mi barrio, mis amigos que fueron en ese tiempo, el barrio Chicago, la calle José Gálvez, Galvez. donde ya no queda nada, ahora pues es completamente diferente. La modernidad y todo lo que tú quieras llamarlo lo cambió por completo. Nací el año que Pakistán y la India dejaron de ser colonias de Inglaterra. Ahora, si quieres saber, averígualo. Tuve una infancia normal, como todo niño, mis padres, profesores ambos, posiblemente por ahí me fui identificando con la carrera. Mi educación, lo que llamaban antes educación primaria, ¿Dónde fue su debí educación primaria? haberlo. ¿En qué colegio estudió en primaria? Sí, en una escuela fiscal que queda en la Avenida Mansiche, ya creo, ha desaparecido, y en donde mi padre era el director. Así que imagínate, desde José Gálvez, de Chicago hasta Mansiche, mi trayecto diario era largo, pero me daban mi pasaje, 20 centavos en ese tiempo, fíjate, hasta eso me acuerdo. Debí haberlo desarrollado entre el 50, a ver, 47, del 52, más o menos a partir del 52, ponle 7 años, hasta el 59, más o menos. Fíjate que estás hablando con un hombre de 2 siglos, Claro, estamos del hablando siglo del año XX y del siglo XXI. 52, cuando hacía su primaria ¿Sí? en el año 52 todavía gobernaba Odría aquí, ¿no? Gobernaba Odría, pues, ¿no? Claro. Claro, Estaba claro. gobernando Odría en el 48 al Todavía me acuerdo, 56 fíjate. y Me luego entró acuerdo, Prado y yo también me Ugarteche. acuerdo de las elecciones. El voto femenino, Sí, ¿no? Usted estaba en primaria. las elecciones siguientes, donde creo que me estaba postulando Prado. Prado y Ugarteche. Pero, y déjame decirte algo. Yo me considero una persona muy afortunada. Y te voy a decir por qué. Porque en este lapso de entre siglo y siglo, tuve oportunidad de experimentar directa o indirectamente de hechos muy trascendentales. Por ejemplo, a ver, quedan 50, los primeros viajes espaciales, En la Guerra Fría, claro. en la serie, los primeros viajes de los rusos, ya eran la Unión Soviética, la Claro. Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la serie de los Sputnik. La Comenzando con el muerte de primer Stalin, viaje. ¿no? Y luego la creación del muro de Berlín también ya en los No, ya 60, estaba ¿no? Khrushchev. Ya Ya estaba estaba Nikita Nikita Khrushchev, Khrushchev ¿no? en ese Ya tiempo. estaba Nikita Khrushchev, ¿no? Sí, ya Claro. estaba. Pero sí recuerdo en radio haber escuchado el primer viaje espacial a Yuri Gagarin. Primero la perrita Laika que hizo el primer ser vivo que sale al espacio. Bueno, yo no lo pude traer porque en ese tiempo la tecnología rusa estaba en pañales, la norteamericana peor, y entonces como ya no puede bajar, la matan, la envenenan y el satélite se queda girando ahí. Posiblemente pues, todavía siga girando. Después Claro. del recuerdo de Yuri Gagarin, el primer espacial, el astronauta que solamente subió a la estratosfera y bajó, Y no dio bajó. una vuelta. La primera vuelta lo dio John Glenn, un cosmonauta norteamericano. Y cuando regresa, pues no fue una noticia mundial, ¿no? Llegó Yuri Gagarin, lo pudieron rescatar. Él sale del aeropuerto de Baikonur, que en la actualidad está en Ucrania. Pero en En ese tiempo Ucrania. todo formaba parte de la Unión Soviética. Claro, Y Ucrania él hace unas pertenece. declaraciones que fueron malinterpretadas. Dijo: yo he estado en el espacio, dice, la Tierra es azul. Estoy en el espacio, dice, y no veo a Dios. Uf,
Eso trajo una cola tremenda. Incluso recuerdo que le sacaron un chiste a Yuri Gagarin. Y te lo voy a contar. Cuando llega a la Tierra, él se entrevista con Nikita Khrushchev y le dice: vas a hablar al público. Y le dice: camarada, pero primero quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir, camarada? Le dice: pues Dios existe. ¿Cómo que Dios existe? Pero hijo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Me vas a traer el kiosco por los suelos, mi negocio? Así que, ¿cómo es la mía? ¿O cuál es la mía? Como dice Alan García. ¿Cómo es la mía? Como Bueno, decía. pasa el tiempo y lo invitan al Vaticano. Así es que el Papa también, antes de hablar, le dice: su santidad, quiero hablar con usted. ¿Qué pasa, hijo? ¿Sabe qué, su santidad? Yo estaba en el espacio y Dios no existe, no lo he encontrado. Bueno, en parte él dijo así, ¿no? El Santo Padre dice: oye, pero hijo, ¿cómo me vas a hacer eso? Caramba, me vas a tirar el negocio por el suelo, mira, pues. Bueno, ¿cuál es la mía? Y pa, le pagan pues a Yuri Gagarin. Así es que le invitan a Estados Unidos. Así es que antes de hablar, en la Casa Blanca llama al presidente norteamericano y le dice: presidente, antes de hablar, yo quiero hablar con usted. Sí, le dice: ¿qué? Dios existe. Bueno, ¿y qué? Dice: aquí en mi patria hay libertad. Hay gente que cree en Cristo y gente que no cree en Cristo. Ah, pero lo que no me deja terminar es que Dios es negro. Ahí también por el racismo, ¿no? Y ese fue un chiste pues que estaba de moda en ese tiempo. ¿Qué más te puedo contar? Pues de esos años, la guerra de Vietnam, que también, bueno, en ese tiempo no había televisión, pues no, Claro, fácil, y pero las noticias llegaban por la radio. maestro, Primero la guerra usted de Corea, durante el del 50, 55, me ¿no? parece. Claro, la guerra de Corea, 50-55, 50-55. cuando no gana ni lo uno ni lo otro, se matan y no llegan a nada. Después la guerra del Vietnam ya tenía más uso de razón. Del 55 Llegó para hasta el adelante, en su 75, segunda parte. La claro. primera parte, sabes, Sí. pues, que Vietnam estaba en lucha con Francia. En la segunda parte, pues, entran los norteamericanos, se comprometen, se involucran, y poco a poco, pues, el Vietnam, los vietnamitas, logran derrotarlo. Ahí se ve la figura de Ho Chi Minh, el Ho tío Chi Ho, el Minh. famoso tío Ho, que Ho tú Chi habrás Minh. enseñado, el gran estratega, pues, ¿no? Guiyang Yap, ya muertos ellos, ¿no? Pero eran, pues, figuras, No sé, traen es abajo, que pues, a Estados Unidos. ¿Qué más? A ver, esos años estaba fuerte, maestro, en en la lo que es el década del capitalismo 60. y el comunismo, ¿no? De hecho, el socialismo, ¿no? Con la Unión Soviética, ¿no? Había un enfrentamiento, se dice que como Guerra Fría ideológico, Claro, háblame ¿no? un poco más fuerte porque no te estoy escuchando. Sí, ¿ahora me logra escuchar? ¿Sí, correcto? ¿Sí, me logra Un escuchar? poquito más fuerte. A Ya, ver, bueno, seguimos. ya, le quería hacer una Ya, pregunta, seguimos. ¿no? ¿Sí me escucha? ¿Sí, correcto? Ahora, Sí, pero un poco ya, abajo. ya está. Va, Le ya, quería listo. hacer un paréntesis Después. y preguntarle, ¿qué tal alumno era en primaria? Mira, en primaria y en secundaria, bueno, en primaria de lo que me acuerdo, pues yo era el hijo del director, ¿no? Entonces tenía mucho que ver conmigo, ¿no? Era como diríamos, la cereza en el pastel. Pero en secundaria, yo estudié en San Juan. En San Juan, el glorioso San Juan. Estudié en San Juan del 59, más o menos, al 64. Creo que fui una persona muy introvertida, callada, muy observadora. No paraba haciendo payasadas. Tú sabes que en secundaria pues los muchachos se esmeran por escaparse, por insultarse. Y yo me mantenía un poco al margen. Eso es lo que me acuerdo. Me acuerdo de algunas mataperradas también que hice, ¿no? Tú sabes que en ese tiempo, pues, en la época, para hacer la primera comunión, nos llevaban, pues, como los soldados, como a los judíos. Los profesores se ponían, yo estoy en San Juan Viejo,
y nos sacaban en fila El que está en a la iglesia de San Independencia, ¿no? Francisco, y los profesores ahí cuidando porque no nos escapemos, que nos metían por la puerta, pues. Y no sé cómo alguien se dio cuenta que la puerta que da Gamarra estaba abierta. Así es que todo el mundo entraba por una puerta y salía corriendo por la otra. Creo que llegué hasta el estadio Mansinche. Bueno, es algo de lo que me acuerdo, ¿no? En secundaria sí me acuerdo de mis. ¿Siempre le gustó la historia? ¿Perdón? ¿Siempre le llamó la atención el curso de No te historia? escucho. ¿Siempre le llamó la atención Mira, el... en secundaria. Yo creo que. A ver, espérate, te cuento. En secundaria creo que. Mi interés era aprobar los cursos. Ya cuando estaba fuera del colegio, creo que me comencé a apasionar por la historia. ¿Y Sí, cómo? me gustaba escuchar los hechos que pasaban. Por ejemplo, yo recuerdo muy claramente cuando estaba en cuarto año, mira, y estaba en cuarto año D. Las noticias mataron a Kennedy, por Notición. decirte un ejemplo. Claro. Salí del colegio, joven, muy joven, me hicieron descansar un año. Me pasó lo de la famosa crisis de profesión, no sabes qué escoger, quise ser militar, quise ser marino, quise ser médico, y posiblemente lo que me decidió fue que mi padre era profesor de historia. Ella trabajaba en la universidad y posiblemente por ahí me guié porque me gustaba leer los libros de historia, revistas, y me acuerdo que tuve acceso a una colección de la revista Signal, que era la revista de Alemania durante la guerra. Famosa Signal, me acuerdo, mira. Y también había una revista de Estados Unidos. Esa, la de Signal, se me desaparecieron. Las otras creo que las tengo por ahí. Y posiblemente por eso me apasioné por la historia y creo que refilón me atrajo mucho la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Creo que de la Segunda Guerra Mundial todavía, a pesar que no he leído un libro en mucho tiempo de historia, me de los hechos, de las armas, de los generales, de los planos, de todo. Me acuerdo muy bien. Postulé a la universidad y bueno, entré a la universidad, la especialidad de historia. En ese tiempo habían 2 años de estudios generales y a partir del tercer año recién tomabas la especialidad. Elegía la especialidad, ¿no? Estaba Elegía. decidido por la historia, te cuento. Me gustaba ir a las librerías y si tenía platita me la compraba. Me daba mi propina y me compraba. E hice una promesa propia de un muchacho, quizás tú también lo has hecho. Me prometí a mí mismo, dije, voy a leer todos los libros de historia. Y comencé a comprar mis libros, pero después me di cuenta de que era pues una promesa absurda, porque yo leía un libro y al día siguiente habían 10 libros más. Leía otro libro y habían 20 libros más. Claro. Entonces dije, no, estoy haciendo una estupidez. Pero de por ahí comencé a comprar mis libritos. Y te digo, la verdad me gustaba leer. Sí, creo que leí bastante. Terminé la carrera, también experimenté algunas cosas. El terremoto del Del 70, 70, ¿no? pucha, que fue terrible. Claro, fíjate, me dio el gusto de ver a la selección peruana clasificarse para el Mundial por primera vez. Y me México acuerdo que 70. fue en esa época del terremoto que no había luz. No había luz en Trujillo. Se había venido abajo las casas. Terrible, terrible Trujillo. Pero el mundial era el mundial, pues, ¿no? Me acuerdo que lo vimos con una batería que había un vecino, sacó su televisor a la calle y lo vimos ahí, pero borroso, en blanco y negro. Y borroso, porque ahora, por ejemplo, si tú entras a ver y buscas por ejemplo, el partido entre Perú y Argentina, pucha, lo ves borrosísimo, borrosísimo. Pero era tecnología, pues que recién comenzaba. Maestro Hugo, Después de eso, me escucha para sí, dime. hacer, ya está, para que nuestro público nos vaya, nos está siguiendo. Usted estudió en el Colegio Fiscal que se encontraba aquí en Mansiche, su padre
habías sido director del colegio, era profesor de historia, luego estudió su secundaria en el Colegio Glorioso San Juan. Todavía cuando estaba en el San colegio, Juan. no sabía, me cuenta usted, todavía no sabía qué iba a Claro, estudiar, quería ser en el militar, colegio quería ser viejo, claro. médico, y de repente sintió el llamado Sí. de la dinastía de ser docente. Su padre era docente en la universidad, llega el momento en que Mira, mi usted. padre tenía su libro y yo le rehusaba los libros y posiblemente por ahí me nació, ¿no? El gusto. El prurito de la historia. No. Posiblemente. Y ingresa a la Universidad Nacional, termina la carrera y usted dice, ahora me toca ir al trabajo, a Bueno, ser docente. terminé la carrera. A ver, te cuento, esa es otra historia. Terminé la educación y a buscar trabajo. Y no había trabajo, pues, ¿no? Y recuerdo que estoy hablando de la época de Velasco. 68, Que es una historia muy 70. larga esa, ¿no? Pero te voy a reseñar solamente las cosas puntuales. Donde cambian las cosas, cambia la educación, se produce la reforma educativa, Sí. y dentro de la reforma aparece la educación básica laboral. Es decir, para los trabajadores de las empresas, hay que educarlo, hay que actualizarlo. Y se creó la educación básica laboral. Hubo un concurso para escoger profesores y, bueno, tuve la suerte de salir seleccionado y me mandaron a trabajar a Quirúrgica. A Mira, Quirúrgica. era un experimento muy bonito porque, ¿cómo íbamos? Íbamos primero al lugar donde trabajamos a conocer el ambiente, a la gente, y con ese conocimiento tú mismo hacías los libros, ¿no? En mi caso, pues eran los libros de historia. Teníamos que hacer, ¿no? Los libros de historia, cómo enseñarles, Qué cómo darles. interesante. Y nosotros mandábamos imprimir los libros, el ministerio lo imprimía y nos daban los libros para entregar a los A los trabajadores estudiantes. y con ellos teníamos la educación en las noches. Imagínate, en la noche, Quirúbilca, 4.000 metros de altura, Claro. salía con chalina, paya. Pero no lo Un pensó, frío no, terrible, pero. cuando le salió el trabajo, no lo pensó dos, tres veces, dijo, me voy, yo voy al campo, voy a arriesgarme, porque hoy muchos docentes, y me incluyo, hemos tenido un poco de temor ir pues a la parte de la serranía, porque es dejar todo, ¿no? Y decimos, no, mejor espero, mejor espero. Usted en esos momentos dijo, no, me voy, a ciegas tengo que hacerlo, para esto he sido yo. Mira, ¿Cuál fue su no, las pensamiento en eso? cosas no las veía por ese lado, porque yo ya tenía a mi hijo, ya me había casado. Yo me casé cuando estaba en la universidad todavía. Y el único temor que tenía era porque yo tenía un proceso de asma bronquial, bronquitis asmatiforme. Y tenía que ponerme, pues, broncodilatadores. Entonces, cuando me dijeron, tú te vas, y tú, como tienes la más alta nota, tienes que ir averiguar la realidad para los libros. Pucha, yo lo que pensé no fue, uy, me voy a ir tan lejos, sino, pucha, me voy a morir con la altura. Ya me va a chocar. Pero te diré que no me chocó para nada, se me quitó todo rasgo de enfermedad, me dediqué a trabajar. Está bien, pues no te olvides, pues yo estaba con veintitantos años de profesor. También, pues, salía de juerga, lo que hacen todos los muchachos. Tiene De bonitos allí, recuerdos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Quirúbilca enseñando? estaría pues unos 3 años, supongo. 3 añitos. Y de allí me dijeron, ¿sabes qué? Se ha abierto otra sede en Tayabamba. Patas, Tienes que patas. irte hasta allá. Ah, no, dije, no voy, no voy, no voy. Y mira, renuncié y con los profesores que nosotros habíamos formado un programa. Se llamaban los PEVALES, Programa de Educación Básica Laboral. Algunos ya habían salido y tenía un primo que había tenido suerte de ir en la Corporación Peruana de Vapores, viajar al extranjero, alrededor del mundo. Me dijo, primo, nos vamos, nos vamos. Llegó, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que vacunarte y nos vamos el lunes. Puse, y lo pensé, mira, dije, pero ya tengo familia.
Si me voy a ir, no voy a ver a mi familia 6 meses, 8 meses. Cuando yo venga, nadie me va a conocer. Y yo estaba pensando, y como tú dices, buscar el porvenir. Claro, y ya tenía un hijo, Y dice, ¿no? entonces, ¿Cuántos años tenía su hijo ya? ¿Cuántos años tenía en ese momento su hijo? yo tenía pues 28 años, más o menos, era muchacho todavía. ¿Usted se casó a los cuántos años? 21, Ah, cuando estaba supongo. en tercero o cuarto año de secundaria de universidad. Y los 21 en esa época era la mayoría de edad, ¿verdad? A los 21 era la mayoría de edad, claro, no Claro, como ahora a los 18, a los eran los 18. 21 años. Y bueno, busqué a otro muchacho, muy amigo mío, oye, te vas tú. Ya me dijo, yo me voy. Como no tenía familia, no tenía hijos ni mujer, se fue. Y cada vez que venía, después de 6 meses, me venía a ver y me conversaba, me pedía regalos. Bueno, ese es por ese lado, ¿no? Después, ahora, pues, la chamba, ¿no? Dejó Trabajé en Quirúbilca, Tupal. claro, dejó Trabajo Quirúbilca y su próximo trabajo en Trupal, también en básica laboral, en básica en laboral. Santiago de Cao. En Ahí Santiago. trabajé un buen tiempo y se me presentó la coyuntura de entrar a trabajar a la universidad como especialista en evaluación. Trabajé un buen tiempo también ahí como especialista en evaluación, pero mi contrato se terminó. Ya había estudiado para ese tiempo, yo había estudiado tecnología educativa. Entonces Especialidad. ya conocía un poquito más y se presentó la oportunidad de ir a trabajar a la Universidad de Tumbes. Y en la Universidad de Tumbes, bueno, me dieron una chamba terrible porque era una universidad que todavía estaba comenzando. Yo era el decano de la Facultad de Estudios Generales, era el jefe del Centro de Tecnología Educativa y además también me chantaron la responsabilidad de la capacitación de profesores en vacaciones, lo que hace la universidad acá. Y Estamos yo ni vida había hecho eso, pues, ¿no? hablando que cuando llega usted a la universidad en Tumbes tenía ¿cuántos años ya? Estaremos pues hablando de 30 años. Es muy joven, ¿no? Muy. Sí, bien joven, 30 años más o menos. De allí, pero mi objetivo para ir a la Universidad de Tumbes era que traer documentos, es decir, capacitar, que me den documentos, porque yo había echado ojo a la universidad, aquí de Trujillo. Entonces me fui allá, yo organicé yo, todo lo hacíamos ahí con las secretarias, la capacitación. Formamos el primer currículum, enseñé cómo hacer los currículums. Vine acá a Trujillo, me llevé toda la información y comencé a preparar allá y ¡pa! Hicimos los currículums de todas las facultades. Dentro de ellas también la de Estudio General. Y me dieron un montón de documentos. Y mira, esa información la guardo acá como recuerdo. Los currículums que hicimos, los formatos para hacer las capacitaciones, los documentos que me dieron, todo eso. Bueno, ya terminé, ya era la decisión, ¿te quedas o te vas? Me voy, con el dolor de mi corazón me dejé Tumbes porque tenía poder, ya había probado lo que era el poder, mi ego me decía, no seas tonto, ¿cómo vas para llegar a este puesto en la universidad nacional? Pasar 20 años por lo menos, pero mi objetivo fue, me vine. Maestro, ahí le hago la pregunta. Su objetivo era llegar a trabajar en la Universidad Nacional de Trujillo. Usted ya había puesto el ojo, como nos dice. Pero aquí le hago una Sí. pregunta que de repente nos hacemos los profesores, ¿no? En el ámbito de estabilidad laboral, ¿no? Dejar Tumbes, teniendo usted ya poder, teniendo un cargo, siendo reconocido. Y dejarlo todo por venir de nuevo a Trujillo, por cumplir su sueño de trabajar en la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Cree que fue una buena apuesta? O sea, en ese momento, ¿valió la pena Mira, dejarlo todo? yo creo que sí, porque Tumbes era un pueblo muerto. Mira, trabajamos hasta las 5 o 6 de la tarde y vamos a la pensión. ¿Y sabes cuál era nuestra distracción? Era ir a dar vueltas por la Plaza de Armas, a mirar a las chicas que salen a pasearse por el calor. Esa era nuestra distracción, mira, imagínate. Vas a una biblioteca, no habían libros, pucha, buscaba libros de historia, nada. Creo que habían algunos libros de historia en la biblioteca de la universidad. Pues yo no estaba enseñando historia porque había llevado a otro profesor, mi Claro. colega, para que enseñe historia. Yo estaba más en los cargos de Aspecto mando. administrativo.
administrativo. Y económicamente le iba bien en esos momentos, Mira, valía yo la pena. te voy a contar algo. Cuando uno es muchacho, a veces hace burradas. Bueno, me entrevisté con el rector, me dijo, necesitamos dos profesionales. Uno para que dicte el curso de historia y otro para que se haga cargo de la contabilidad de la universidad. Y busqué y llevé ¿tú te acuerdas del profesor Fidel Robles o Elmer Robles? No, no los conoces. No, no, De la no. universidad. Me dijo, ah, mi sobrino, mátalo, ya, pues le digo, vamos. Y conseguí a otro amigo, muy amigo mío, y nos fuimos los tres. Cuando llegamos a Tumbes, yo tenía pues amigos del barrio que estaban trabajando en Tumbes. Así es que supieron, me fueron a recibir y como sabes, tú muchacho, vamos a echarle trago y por acá y por allá. Ya, vamos. Al día siguiente era la entrevista. Nosotros sentados en la plaza, ya, el señor, el rector está en sesión y mira lo que... Después digo, oye, qué bárbaro que eres, qué tontería vas a hacer. Bueno, nos dijeron, este profesor va a entrar como profesor asociado, no como, sino como profesor asociado. O sea, después de asociado viene el principal, que es el más alto, ¿no? Asociado. Y los profesores van a entrar con un sueldo de auxiliar. Y mira, ¿cómo es la...? No, le dije, nosotros hemos venido juntos. Y los tres vamos a tener que ganar lo mismo, como asociados. Y el encargado se quedó mirando, digo, voy a consultar, estaban en la sesión de consejo. Oye, pues dijo, oye, si nos votan, ¿qué hacemos? Si no nos aceptan, ¿qué hacemos? Fíjate. Después de una hora y vino, dije, ya, está bien, van a entrar los tres con sueldo de asociado. Mira, imagínate, me acuerdo y digo, oye, qué bárbaro, a veces uno hace tonterías. Pero Maestro, eso sí, para a mí me sacrificaron, claro, me dieron todos los cargos, no te digo, maestro, un cargo de decano. para que el público más nos entienda, ser catedrático hay tres niveles, creo, auxiliar, asociado, como Claro, dice, auxiliar, asociado y asociado principal. y El principal es principal, el tope, que gana más. el top, el que El gana, asociado es el que está al medio. el Y que está al auxiliar es medio, el que recién entra, el que lustra los zapatos. el que recién inicia, el que recién hace sus pininos. El que recién entra. El que recién entra. Entonces, hice mis pininos como administrativo, traje un montón de documentos. Resoluciones que me daban por haber trabajado tal, 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 tal. Y me vine. Yo no hice esto porque en ese tiempo, tenía que sufrir, pues, ¿no? Para poder entrar. Tenían concursos. No es como ahora, pues, ahora la cosa, oye, yo me río. Está más Basta fácil, con que ¿no? seas el amigo del jefe de departamento y por ahí te hace entrar como sea. Y te hace entrar, ya estás adentro, ya, aunque seas. No seas capaz, pero ya estás adentro, pero sí le guardas gratitud pues al jefe. O sea, el jefe te dice algo y tú tienes que hacerlo. Que en ese tiempo no era así. Teníamos que lucharla, hoy concursos, habían concursos y teníamos que estar ahí, 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 ahí dándole. Tiene buenos recuerdos de Tumbes, a pesar de. Tiene Claro que muy sí, buenos claro que recuerdos sí. de Tumbes. Mira, después de años he vuelto a ir y encontré a uno o dos profesores, me reconocieron. Hola, me dice Hugo, que por acá, que gusto, que por allá. Ya no estaba el rector, no estaban los vicerrectores, que eran amigos míos, muy amigos míos, piuranos. Y recuerdo que habían dos grupos que se encontraban, los trujillanos y los piuranos. Y un poco que no me pasaban, ¿por qué? Porque era de Trujillo. Entonces los piuranos ahí estaban, pero teníamos que estar ahí pues tratando de unirnos, ¿no? Porque era la universidad. La pregunta es ahí, cuando deja todo Tumbes para venir a Trujillo y en Trujillo iba a empezar como profesor, me supongo, auxiliar, y ya no iba a tener el poder y el cargo, no iba a mandar y Claro, ya iba no y, pues, incluso y claro, el sueldo era a más eso bajo. íbamos. Pero no le importaba con tal de cumplir su meta, su sueño de. Sí. No, no, es que yo había establecido, había visto la diferencia entre Tumbes y Trujillo, si no me hubiera ido con mi familia a Tumbes. Pero no, pues no había punto de comparación. Trujillo era una ciudad más culta, había muchísimas más posibilidades. De desarrollo. Y mira, y te cuento que cuando vine de Tumbes, no vine directamente a la universidad, todavía no había entrada a la universidad, no había concurso. Y trabajé pues en el Valle Chicama, trabajé en Sintuco
y trabajé en Chiquitoy. Ahí estuve Chiquitoy, trabajando. claro. Sí. Y después se presentó el concurso y entré. Pero sabes que en ese tiempo no había especialidad de historia en educación, sino el departamento de historia estaba en ciencias sociales. Y ahí entramos con el profesor, los cuatro, pues, ¿no? Que fundamos prácticamente, el profesor Pinillos, el profesor Cieza, quien te habla, y el profesor Angulo. Ahí está, Los los cuatro cuatro. estamos jubilados. Estuvimos ahí trabajando, ¿y para qué? Nos llevamos bien con los profesores de ciencias sociales, nos hicimos muy bien. Y después se dio la coyuntura de que se formaba el departamento de historia en educación. Y entonces nos pasaron así, con un broche, los cuatro se van allá, se van a trabajar y por resolución rectoral, y como faltaban profesores, concurso para otras plazas. Ahí es donde entra el profesor Emilio Fernández y el profesor Ángela Cruz. Ángela Cruz. Ángela Cruz, entran ahí, y ya con ellos andábamos en el departamento, ya nos hicimos conocidos, ya éramos amigos con el resto. Después de eso ya fueron ingresando el profesor juntos, creo que entraron en otro concurso, Max y Edilberto. Y Edilberto, ¿no? Pero entraron como contratados. Fíjate que recién han pasado 20 años. Y recién creo que van a ser ya oficiales, porque hasta ahora eran contratados. ¿Qué significa contratados? Que podían sacarlos en cualquier momento, pero ahora ya no, ya son regulares. Ya tiene un contrato, ya todo, ya. Ya ahora ya son regulares y hacen carrera. Después ya han entrado los otros profesores, pero ya han estado ahí, han entrado con Ángel. Ángel los ha hecho entrar. Ni me acuerdo sus nombres, pero ¿quiénes han sido mis alumnos? No, todos han sido mis alumnos. Maestro, Y bueno, quisiera hacer un dime. paréntesis ahí para describir, porque mire, yo como docente cuando asumo nuevos retos o logro algo, ¿no? Uno se emociona, se pone porque alcanza algo, ¿no? Usted cuando llegó a ingresar a la universidad y le dijeron, ya estás en la universidad, ¿qué sintió? ¿Con quién compartió esa felicidad? ¿Fue a la familia? ¿Celebró? ¿Qué dijo? ¿Cumplí por No fin? tanto, no tanto, porque yo soy de pocas emociones. Pero hay un aspecto. Tú te habrás dado cuenta que yo no soy, por ejemplo, a mí me recuerda mucho, pero no por lo que les he enseñado las historias, sino por la forma como los he tratado. Había una química, no sé si tú te diste cuenta, una química. Un feeling entre los alumnos y quien habla. Sí, eso. Recuerdo mucho que en mi oficina se metían los alumnos y conversaban de sus cosas. Era un poco el consejero el que les aconsejaba. No, no, sabía que algo había dentro de mí, pero no sabía qué cosa era. Y bueno, y por eso es que los alumnos me tienen en estima, pienso yo, ¿no? No por lo que les he enseñado los libros, sino por la forma como los he tratado. Porque de repente fui un poco el padre que les faltaba. Yo recuerdo que en muchas conversaciones terminaban diciendo, yo no sé por qué, pero parece que a usted lo he conocido de mucho tiempo. Y esto que le he contado no lo sabe, pero ni mi padre. Guarda, mira la responsabilidad. Y creo que eso me hizo sentir muy bien de tener amigos, tratarlos como mis amigos. Aunque ustedes siempre dicen, no, el profesor, pero son mis amigos, son mis amigos. Eso creo que me hizo ser diferente al resto de profesores. Siempre, Creo yo, sí, no sé siempre, cómo lo han visto siempre, ustedes. y yo hago paréntesis aquí porque quiero contarles a todo mi público de Eje Cultura que yo tengo los mejores recuerdos porque la amabilidad, lo que yo destacaba al inicio, ¿no? La amabilidad y la apertura de un docente que llega y te dice, ¿cómo estás? Estás bien, y cada uno, estás bien esto, estás bien esto, y rara vez lo veía molesto, rara vez, o sea, porque uno más o menos como alumno dice, no, el profesor está, pasa eso, ¿no? Rara vez. Y yo destaco algo. Nosotros teníamos clase a las 7 de la mañana.
Y a mí me costaba trabajo levantarme temprano. Y yo decía, ¿y el día que trabaje cómo va a ser? Y yo recuerdo que usted llegaba antes de la hora. Eso yo sí lo recuerdo. Yo lo recuerdo tanto y llegaba, yo recuerdo esto para todos, ¿ah? Y la manera de hacer la clase, la manera de que nos enseñaba el pensamiento crítico, como que la historia, Ah, sí. eso jamás lo voy a olvidar. Y eso es lo que hoy yo transmito. Por eso le digo, yo sé que en esa parte, yo sé que usted es humilde en esa parte, pero yo tengo que reconocer, porque cada maestro de la universidad ha dejado algo en mí, pero usted ha dejado la mayor parte por esa parte de la historia crítica. O sea, yo no lo, yo tenía todavía cuando ingresé a la universidad 15 años. Cuando llegué al sexto ciclo, tercer año de carrera con usted, tercero o cuarto año de carrera, tenía 17 años, como si estuviera en el colegio en quinto, pero ingresé muy joven. Y yo un poco asustado, mis amigos eran un poco mayores, 3 años mayor, 4 años, algunos 5. Y despertaba ese interés crítico de no ver la historia y decirte, por ejemplo, ¿no? Decir, ¿no? Los españoles nos conquistaron, qué bien. No, ¿por qué nos conquistaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿O por qué realmente Pizarro vino de allá? ¿Por qué no vino otro en vez de Pizarro? ¿Por qué tuvo que ser él? Y yo decía, como dicen, en ese momento decíamos, ¿no? Nos está loqueando. Nos está dando tanto, decimos, ¿por qué? Sí. O sea, o es profesor de historia o realmente yo decía esto con mis compañeros, ¿verdad? Para mí que no es profesor de historia, para mí que debe ser investigador, o sea, es un detective. O sea, ¿qué tiene que ver que por qué esto, por qué el otro, por qué el otro? Si al final la historia está hecha ya, ¿no? Y más o menos, no. Porque cuando salíamos a exponer, uno se preparaba y decía, de paporreta, ¿no? Yo lo soy así. Lo memorizaba y decía, sí, pero ¿y esto? Y nos hacía una pregunta que no estaba en el libro. Que no estaba en el libro y que Ya, tú tenías que tú te hacerlo y, acordarás. Mira, ¿no? ese es un capítulo aparte. Te voy a ¿No? contar eso del pensamiento crítico. ¿Cómo me surge la idea? Yo estaba comenzando a estudiar el doctorado y tenía que hacer mi tesis. Y entonces por ahí leí un librito sobre el pensamiento crítico y dije, esto lo voy a hacer. Pero no tenía experiencia. Y tuve que idear mecanismos. Mecanismos, cómo enseñar, cómo evaluar. ¿Cómo meter en la cabeza a los alumnos el pensamiento crítico? Y por eso es que, ¿te acuerdas de los exámenes que les hacía? Claro, no, no había nada que estaba en el Tú libro. eres de la época, tú eres de la época de Lucho Urquiza. Claro, Ya, promoción ¿tú de te mi. acuerdas de Lucho Urquiza, del negrito este, Hugo? Hugo Sirlupú. Sí. Hugo Oye, una Sirlupú. vez, mira, grupos, los papelotes, Los para tirar papelotes y los grupos. en las paredes. Y Y decía, a ver, ¿qué los opinan de esto? enfrentamientos. Y por ahí salían por acá y decían, Claro. esto es así, y se defendían. Y al final ustedes mismos aprendían. Pero no siempre hacían, le salían como ellos querían. Yo recuerdo que Lucho ya tenía su fama de ser los mejores cuadritos, porque manejaba la computadora y todo. Y cuando después pues, lo traje abajo, su trabajo, me acuerdo, me miró con una carota. Pero no lo había hecho, pues, de acuerdo a los esquemas. ¿Tú te acuerdas las formas como tomaba el examen? A ver, esta separata. Muy bien. Le borraba los títulos, le borraba los subtítulos y decía, bueno, ponle el título, pues no, o ponle el subtítulo. Ya que habla de eso, hacían las famosas fichitas y le sacábamos copia abajo para tenerlas en el examen y no venía nada. Decíamos, por las puras estas fichas, si no hay nada y pásame la ficha y al No, es final, que. No eran, nada. pues, eran para razonar. Les ponía para razonar. Yo recuerdo que una vez les puse una y les dije, llévese el examen a su casa y lo traen mañana. Una. Y ni Y aún así, me ¿ah? acuerdo que decía, profesor, pero usted no es profesor de historia, usted es profesor de lógica, de matemáticas. ¿Qué nos estás enseñando de eso? Ya, un momentito, ya aprenderán. Me acuerdo que los exámenes, los primeros exámenes salían con dos, cuatro de nota y dos cabezones. Tranquilos, tranquilos. A partir del tercer bimestre ya comenzaban con 12. ¿Cómo gritaban? Porque Porque, pues era un logro. pero, Alguien, nadie les había enseñado eso. claro, pero ¿sabe qué decía yo? Decía, ¿qué tal paciencia para leer cada examen y tomarse la paciencia de revisar cada cosa y de encerrar cada cosa y decir, esto no es, esto no es? Éramos en esa época como 40 y algo de 50 todavía, 40 y no sé cuánto, decía yo. Sí, claro, No, eran yo promociones decía, grandes. y yo tenía 17 años y decía, no, yo acabo la carrera y no sigo de docente. ¿Qué tal trabajo estar sentado leyendo cada pregunta? En vez de poner para marcar en una hojita y ya, sáquenle copia el examen y reparto a cada uno y marcamos A, B, C, decía yo. Al final, eso va a ser.
No, y yo decía, no, yo no, sí, no, 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 decía. Y mis amigos dicen, este profe cada cosa lee y encierra y explica esto y esto. Pero eso como yo siempre lo he valorado, como digo yo, ¿no? Ese es como le llamo yo el condimento de la historia. Yo pienso que no hay historia si no tiene esas cosas. Es una historia aburrida, es una Claro. historia, no sé, es una historia triste, pero si le pones ese condimento, lo haces divertida, lo haces alegre, lo haces entretenida y lo haces como que se dice llamativa para el estudiante, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ¿no? A mí me preguntan, profesor, qué chévere enseña, a veces me dicen, no, qué esto, ¿no? Y quiera o no, a veces nos levanta el ego, ¿no? Y a veces eso pecamos nosotros, ¿no? Y yo les digo, si ustedes conocieran a un profesor de la universidad que me ha enseñado a mí, yo no soy ni siquiera el 5%, ni siquiera, le digo, ni siquiera, y algún día yo lo voy a entrevistar, les dije. No sacaba canal, de cuento, no sacaba canal, esto del canal surge con la pandemia, Sí, pero pues, claro. ¿qué tal situación de transmitir? Llega a la universidad usted, su objetivo era llegar a la UNT, le costó sacrificio y haciendo un paréntesis aparte, pues no, no es lo mismo ingresar a la universidad a trabajar ahora actualmente, en 2022, como era años atrás. Como usted dice, ¿no? Era muy complicado, había más competencia y definitivamente pues lo logró. Y usted me dice, no, no es que haya celebrado eufóricamente, pero yo creo que definitivamente pues ha dejado huella en muchísimas generaciones que hoy día le agradecen definitivamente. Porque yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos. Yo siento agradecimiento y siento respeto y siento cariño porque si bien es cierto, no nos vemos, nos hemos visto después de la universidad algunas veces por el centro, me acuerdo yo, me acuerdo yo. Algunas veces por ahí, maestro, ¿cómo está? Profesor, siempre le decía profesor, profesor, ¿cómo está? Aquí todo bien. Me contó que ya había cesado también ya de la universidad, me acuerdo yo. Y de ahí ya no hemos tenido la oportunidad pues de encontrarnos a veces por Facebook, ¿no? Por Messenger, como se llama, ¿no? Pero, mire, yo quiero hacer una pregunta. Una vez que llegó a la universidad, ¿cuál era su siguiente paso? ¿Cuál era su siguiente sueño? Porque creo que los seres humanos tenemos siempre metas, cosas. De hecho, que la familia estaba muy orgulloso de usted, los hijos, la esposa, pero ¿cuál era el siguiente paso? Bueno, a ver, tengo que cambiar algunas cosas, dejar algunas cosas, mejorar algunas otras. El gusto que yo tengo es que, ¿tú te acuerdas de esa aula de multimedia? Claro. Eso se implementó cuando yo era el jefe de departamento y se quedó ahí. Y después de años, ya me invitaron a una clase modelo y lo encontré igual, así igualito como lo había dejado, hasta el hueco que no tenía tapa. Y le dije, oye Ángel, ponle una tapa, oye, cómprate una tapa de un sol y ponle una tapa. Y ahí lo vuelvo a encontrar después de años. Eso, aunque y estábamos en ese tiempo de la acreditación, que no tenía mucha aceptación, me buscaban pretextos, no tengo tiempo, tengo una reunión, tengo clase en el CEPU. No, entonces, pues dije, ya estaba para salir también. Ya había pensado en dejar todo y cliente que se le cargue, pues, que se lo chante el trabajo. No quieren mejorar el sistema, no quieren acreditarse como carrera. Bueno. Y así en esos tejimanejes me iba con los profesores, Usted también a trabajó veces. en CEPUM, porque los libros de CEPUM están ahí con su Ah, nombre. claro. Sí, Cuéntenos. sí, sí, sí. Cuéntenos qué tal la Estuve experiencia preuniversitaria mucho ahí tiempo. en CEPUM. Sí, pues, porque el libro que yo lo edité, lo volví a ver de señor todavía. Y ahora ya lo han cambiado. Ahora, claro. Sí. Pero tiene la base. Sí, pues. Y aquí hay una pregunta que de repente puedo sonar de infidente, es, ¿usted cree que los profesores dentro de la universidad les quita el sueño tener cargos porque sienten poder, sienten que pueden ser más sí, que sí, los sí. demás, Ese es pueden? el ego. Ese es el ego. Ese es el ego de querer tener poder. Claro, tener poder no para cambiar, sino tener el poder para que te vean, pues, ¿no? Para que, mira, yo soy mejor que tú. Ese es el ego, el maldito ego que nos hace tanto daño, que nos hace sentir
que sabemos más, que tenemos más, que somos mejores y todo lo demás. Por ejemplo, en la universidad, para mí el tener el grado de doctor, de magíster, es el ego. Es el ego de que ande, doctor, doctor, y andas adelante y por atrás los alumnos que te sigan. No, 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 no. Yo nunca participé de eso. Al contrario, combatí eso y a veces me gané algunas antipatías por decir lo que yo pienso. Pero, porque bueno, siempre hemos visto a su persona de manera sencilla, humilde, en todo sentido, ¿eh? En su manera de expresar, de, como yo le llamaba, el profesor del pueblo. No le hemos visto con un traje costoso cada día que iba. No alardeaba, como se dice, el lujo de camionetas, sí, de cosas. Incluso a veces lo encontré una vez en el micro. Y yo decía a mi profe en el micro, lo encontré alguna vez. No, y eso decía, ¿qué tal persona? ¿Qué tal sencillez? ¿No? Sí, sí, y recuerdo que eso me generó algunas anécdotas. Tú sabes que yo iba en blue jeans y polos, camisas, un casaca, otro andaba en terno. Y recuerdo que una vez tuve una clase con los cachimbos, y en ese tiempo entraban a vender dulces, ¿no? Entraban los muchachos, entonces, y así toca la puerta. Sí, flaco, ¿puedo pasar? Pasa nomás. Oye, es el profesor. Disculpe, profesor. Pero el hábito no hacia el monje, ¿no? ¿Dicen dicho? Hola. Ahora, el hábito no hacia el monje, le decía, el hábito no hacia el monje, ¿no? Ah, no, claro, claro que no, claro que no. Porque he tenido muy gratos, mismos alumnos. Yo sí no quiero mencionar nombres, quiero ser indiscreto en ese sentido, quiero ser discreto. No, estoy muy grato. Pero sí he visto profesores, pues, que a veces de repente llevaban una cadena de oro y lo ponían, un reloj de oro, y se sacaban y lo ponían en el pupitre como para decir, pues, ¿sabes qué? Mira, es mi reloj de oro, ¿no? O un celular nuevo, no sé. Yo lo miraba, ¿no? Uno decía, no sé si eso les hacía sentir bien o no, pero o decía, este terno que me he comprado de tanta plata, de tanto dinero, y mira, se me ha manchado, no puede ser, tanto dinero, o sea. Yo digo que muchas veces solo son apariencias, porque siendo infidente, yo no creo que de la universidad uno, como docente, puede hacerse millonario. Es imposible. Yo no creo que puedas tener tanto. No, cosas, no. Entonces, no, yo creo que eso es solo por fuera, ¿no? ¿Qué le ha dejado la Universidad Nacional de Trujillo a usted, maestro Hugo? ¿Qué le ha dejado? ¿Le ha dejado en el sentido de logros, cree usted? Mira, si te refieres a los alumnos, recuerdos muy gratos, de verdad. Es incomparable los recuerdos que te dejan los alumnos. Por lo menos a mí sí. Con los profesores, un poco de sinsabor, producto de la ruchar del piso, pero no le da importancia, de verdad. Más mi gratitud es por los alumnos. Siempre recibí sus muestras de cariño, en algunos casos hasta me sacaron lágrimas, me hicieron algunas cosas que nunca lo voy a olvidar. Sí, es lo más grato, te diré, es lo más grato. Y cuando usted cesó, ¿en qué año cesó? Sí, se llevó una vida bonita. ¿En qué año fue el último que enseñó en la universidad? Debía ser el 2012. Sí, el 2012. Yo todavía era el jefe de departamento, pero dije, me voy. Oye, pero ¿cómo te vas ahí? Y la jefatura, lo siento, que alguien se cargue, pues yo me voy. Presenté mi carta de cese, mi solicitud de cese, y afuera. ¿Y la vida después de que salió de la universidad, su día a día, le chocó tanto? ¿Qué extraña de su trabajo como docente? ¿Qué extraña? A ver, mira,
Una de las razones por las que yo dejé fue porque ya no me sentía a gusto. Por varias razones. Y una de ellas, mira, te voy a ser muy sincero, es que ya no me sentía a gusto enseñando historia. Sé que esto te va A a chocar. caer como cebo chancho, pero ya no me sentía a gusto. Dejé de sentir el cariño por la historia porque me pareció que era algo ficticio, algo que una especie de engaño. Y bueno, me salí. Estando afuera, yo no extrañé nada, de verdad. No extrañé nada. ¿Por qué? Porque yo dije, mira, tú no eres profesor, y mucho menos de historia. Tú eres un ser humano. Y como ser humano, por enseñar historia, has dejado de hacer otras cosas. Como ser humano. Y entonces es tu oportunidad de hacer las cosas. Y comencé y no extrañé nada. Incluso hay un profesor que es jubilado también, César Díaz. Y me decía, Hugo, pero no está en nubes, pero ¿cómo es para extrañar? Y le decía, pues tienes que pararte. Y le decía lo que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Tú no eres profesor, no estás profesor, no creas que eres profesor y que si dejas de profesor te mueres. No. Si piensas así, te vas a morir, te va a chocar. Piensa de que tú eres por encima de ser profesor, porque para ser profesor, una carrera que el Estado te está pagando para que tú cumplas una función. Pero tu esencia es ser humano. Y piensa, ¿qué cosas no has hecho? ¿Qué cosas te faltó hacer por enseñar historia? Y que te hacen feliz. Ahora, el Estado te va a pagar y tú puedes hacer lo que quieres. Y con ese pensamiento tan simple, nunca extrañé la universidad. Nunca, nunca. Y mira que no eres el primero ni serás el último que me pregunte eso. ¿No extrañas la universidad? No, verdad que para nada, para nada, nada. Mi vida cambió por completo, me dediqué a hacer otras cosas Sus años, y producto de eso es que soy feliz. claro, sus años en la universidad, uno, digo esto, ¿no? Porque uno como docente sacrifica muchas cosas, sobre todo a la familia, ¿no? Se pierde a veces los primeros años de los hijos porque está todo el día trabajando para poder, porque como docente, es Sí. lo que me pasa a mí, para poder llevar un pan a la mesa, y esto no tiene nada que ver contra el gobierno ni nada, para poder tener algo y vivir una vida digna hay que trabajar en varios lugares, por aquí, por allá, llegar en la Sí. noche. Y uno se pierde a veces las actuaciones de los hijos, se pierde muchas cosas que de repente tiene que trabajar hasta sábados, hasta domingos, ¿no? Y uno se siente feliz, por lo menos yo sí, pero a veces uno pasa el tiempo y usted dice, no, más que docente, uno es ser humano. Y a veces, ¿qué dejó de hacer usted? Y ya lo está haciendo ahora, y lo ha hecho en estos transcurso, en estos casi 10 años ya que ha cesado. Sí, casi 10 años, sí, pues casi 10 años, en julio serían 10 años. ¿Qué dejé de hacer? Comencé a preocuparme por cosas que para mí son trascendentales, quizás para otros no. Por ejemplo, encontrar sentido a mi vida. ¿Qué cosa estoy haciendo en mi vida? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Es felicidad esto que estoy haciendo? O la felicidad es otra cosa, y en la medida que tú te vayas involucrando y vayas entrando cada vez más dentro de ti, vas a tener respuestas que buscándolas afuera nunca lo vas a encontrar. Las respuestas las tienes dentro, pero para eso tienes que aprender a meditar, tienes que aprender a decirle a tu mente tranquilamente: no entres, no te metas, no te necesito por ahora, déjame a mí solo, quédate en paz, quédate en silencio y vas a encontrar cosas que nunca, nunca habría pensado que existen y que si tú los haces vas a ser feliz. Con eso no te estoy diciendo que hagas lo que yo hago. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es mi verdad. Yo soy feliz siendo así, es mi verdad. Si tú me escuchas, no te digo que cambies, te digo ponlo en práctica, experiméntalo. Si ves que te da resultados, si quieres cambies, y si no, te sigues aferrando a tu vida. Pero Hay si ves que no una te da resultado, definitivamente, chao, chao, no hay nadie. frasecita que creo que es importante, ¿no? Más allá que docentes somos seres humanos. Me gustó, es para reflexionarlo, ¿no? Es para reflexionarlo, ¿no? Pero a veces uno las cosas lo hace con tanta pasión, pero sí es cierto, a veces nos duele perdernos ciertas cosas que por el trabajo a veces
no podemos estar presentes, ¿no? Y a veces los Uh-huh. años, a veces cuando pasan ya no pueden regresar. De hecho, ya los hijos son grandes y ya las cosas que se perdieron ya no regresan. Mira, tu pregunta me la hicieron en una oportunidad que estuve con los profesores de la universidad. Me dijeron, sí, pues, pero tú puedes meditar y puedes dedicarte a esto porque el Estado te paga. Es cierto. Pero le digo, pero el hecho que usted, que yo tenga esta facilidad, no significa que ustedes no pueden hacerlo. Busquen el equilibrio entre su superación, entre llevar el pan a su familia y también su felicidad. Entonces, con esto quiere decirte que no te dediques exclusivamente a superarte y a triunfar y seguir adelante y ganar más plata, porque la plata es un engaño. La plata es una necesidad, pero procura que no te conviertas en esclavo del trabajo, de la plata. No Pero importa, también es es importante bueno. la otra parte. Date tu tiempo para meditar, para mejorarte y date tiempo también para trabajar. No te exijas, porque no eres máquina. Las metas son importantes, pero no tanto como tú piensas. Pero eso es cuestión de otro tipo de conversación, porque ya van a ser las 10, Claro, ya maestro, no te 20 para las preocupes. 10, y esto tiene para rato, una conversación Tiene para para rato rato. y hemos conocido realmente pues su historia aquí en donde nació, en el famoso barrio de Chicago, como usted lo dice, Sí. ¿no? Yo he visto nacer al mayorista, he visto nacer a Palermo. Me acuerdo muy bien cuando inauguraron el mercado mayorista, la primera calle asfaltada fue la de Eguren, y ahí nos íbamos a jugar pelota. He visto la primera casa que se levantó en Palermo, fue una casa que sorteó la industria, una casita chiquita, pero era un sorteo. He visto nacer Palermo, he visto nacer La Noria, he visto nacer San Andrés, he visto crecer la universidad. ¿Sí? Y Por eso maestro, te digo que para tuve mucha suerte. terminar, ¿qué de antaño usted ha visto que hoy ya se perdió totalmente? ¿Qué de hace años ya no hay totalmente en la juventud de ahora? Todo ha cambiado, sino que no te das cuenta porque el cambio es continuo, pero lentamente, pero ya no hay nada, todo cambió, ya del Trujillo, de las personas de mi juventud, de mi niñez, ya no hay nada, todo ha cambiado. Tú te vas mira, mi recuerdo, por ejemplo, en la calle José Gálvez, cómo eran las casas, cómo eran, ya no hay nada. Y en ese tiempo no había Palermo, no había el mayorista, eran chacras donde yo me iba a robar yucas. Ya no hay nada, todo cambió, todo Todo ha cambió. cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Todo, en este mundo todo cambia. Todo lo que es percibido por nuestros sentidos comienza y termina, sino que no nos damos cuenta. Tú ya no eres el alumno que yo conocí. Yo ya no soy el profesor que tú conociste. Hemos cambiado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, hemos cambiado. Maestro, para terminar, me gustaría ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están estudiando en la Universidad Nacional de Trujillo para ser docentes de historia y geografía? ¿Qué consejo le podría dar a usted? No solamente a los que van a estudiar o están estudiando historia, sino para todos. Yo les diría que se den su tiempo, lo que te dije hace un momento, date tiempo para el estudio y date tiempo también para ti, para que te encuentres a ti mismo, para que vayas avanzando, pero no de tumbo en tumbo, sino con una visión clara de lo que tú eres. Aprende a conciencia, pero no te olvides que el conocimiento no lo guardes en tu cabeza porque tú no eres una computadora, tú no eres un diccionario, tú no eres una enciclopedia. Ese conocimiento tiene valor para un periodo de tiempo. Después, deséchalo. Y siempre aprendes, solucionas problemas, pasa el contexto, deséchalo, deséchalo, deséchalo. Porque si no, tu cabeza se va a llenar como el diccionario Sopena, como la enciclopedia Sopena, que tiene no sé cuántos títulos y está guardado ahí. Cosas que ya no te sirven. ¿Cuántas cosas ya no nos sirven? Pero Ya no seguimos sirve. aferrándonos y lo guardamos en nuestra mente. Aferrarnos al Mira. pasado, ¿no?
Maestro. Mira, yo te cuento, con esto terminamos, creo, si tú crees. Claro, En San dígalo. Juan, yo tuve un profesor, fue mi gran amigo, fue amigo de mi padre, fue mi amigo, y hasta lo último siempre nos hemos reconocido, nos hemos visto, el profesor Adolfo Alba Lezcano, profesor de lengua y literatura, mi gran amigo. Y él en su tiempo, pues, vivía en San Juan, nos tomaba examen oral, con balotas. Y teníamos que aprender en el curso de castellano a conjugar los verbos. Así que a mí me tocó, a ver, me dice Hugo, conjúgame el verbo amar en tiempo pluscuamperfecto o algo así. Y yo como lorito, como lorito, ah, ya, muy bien. Han pasado 70 y tantos años de mi vida. ¿Tú crees que le he utilizado una sola vez el verbo en tiempo pluscuamperfecto? Nunca lo utilicé. ¿Cuántas cosas que te han enseñado ya no te Óyeme. sirven? Nunca te sirvieron. Pero sin embargo, sigues guardándolo. Todo lo pasado, olvídate. Lo pasado ya no existe. Es un sueño, es una ilusión. No vivas del pasado. Tampoco vivas del futuro. Vive del momento actual. Tú y yo en este instante. Esto es la vida. Es el único momento en este momento, en el instante, en donde tú puedes cambiar las cosas. Después no la puedes cambiar. ¿Por qué? Porque lo que pasó ya desapareció. Que tú quieras vivir en función del pasado es tu problema. Que tú hagas toda tu vida en función del futuro es tu problema. Nunca serás feliz. Solamente serás Si retrocedería viviendo. el tiempo, usted hubiese estudiado psicología. Como dijo, yo no, me fui dando cuenta de que era el consejero de mis alumnos, de que me contaban Ah, cosas, y ahí está, pues. Ahí está, sí. y ahí está, con esto termino, porque ahí está lo que de repente a usted no le gusta que le diga, maestro, por la sabiduría que tiene. Porque los años le han hecho ser la persona que, para mí, deslumbra y da Mira. un consejo para reflexionar, para recapacitar, y no solo a mí, sino a todo el público que hoy ha escuchado y va a ver el video, los va a ver, los está viendo y va a reflexionar. Y hemos conocido al, como yo digo, gran maestro Hugo, pero hemos conocido su trayectoria, hemos conocido su vida, su infancia, su adolescencia, hemos conocido su esencia realmente y también que no todo ha sido color de rosa, pues no, no todo ha sido color de rosa, ¿no? Pero sin embargo, siempre ha estado la lucha por ser mejor y me quedo yo con esta frase, me quedo yo con la frase, tú no solo eres docente, eres ser humano. Maestro Hugo, desde aquí, desde Eje Cultura, un abrazo fraterno, agradecerle por esta entrevista, como le digo, no será la única, Dios lo permita, estaremos en otro momento conversando de algún tema de historia. Un honor para mí haberlo entrevistado y conocer de usted y que la gente conozca de lo que de repente no le contaba, no lo tienen así nada más, porque no sé si esta sea la única entrevista que nos ha contado su infancia, su adolescencia, lo que ha pasado, no lo sé, pero yo me siento feliz de que usted haya compartido este momento y haya traído tantos recuerdos, pues, ¿sí? Y como usted dice, ahora vivamos el presente. Vivamos lo que tenemos ahora y miremos siempre hacia adelante, pero teniendo en cuenta lo que somos ahora, lo que somos en nuestra esencia. Agradecerle por sus sabias palabras Así. desde aquí. ¿Algunas palabras finales, maestro? Sí. Mira, Edwin, yo te agradezco a ti porque me has permitido llegar a tu público por tu intermedio, porque hemos recordado cosas que nos unieron mucho más que ahora. Y quiero que sepas que estoy a tu disposición cuando Muchas creas gracias. conveniente, en todo lo que sea bueno para ti, en todo lo que sepa te haga feliz, cuenta conmigo. Ha sido un gusto. Un abrazo para ti y un abrazo para todos tu sintonía. Un abrazo muy fuerte, muy cariñoso. Dios me lo bendiga, maestro. Cuídense mucho. Amigos de Eje Cultura, ha sido con Tú ustedes el también. gran maestro Hugo Benítez Villegas. Nos ha contado su historia y estará en otro momento, como lo dice, están humildemente a la disposición para tocar algún tema de historia, del cual muy pronto estaremos conectadísimos. Maestro, desde aquí un abrazo fraterno. Nos vemos, cuídense mucho y no se olviden de suscribirse al canal Eje Cultura para llegar ya a los 2.000 suscriptores, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Nos vemos. Chau, chau. Listo, un abrazazo. Okay.